La situación económica y la renovación de la cúpula judicial marcan la agenda política de Feijóo, que encara la semana con las encuestas más favorables que nunca, llegando al 35% de votos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cada día está más cerca de la Moncloa. Según la última encuesta elaborada este lunes por GA3 para ABC, el PP ganaría las elecciones con un 35,1% de los votos, que se traducirían en una representación de entre 147 y 151 diputados. Una cifra que, a su juicio, es lo que obsesiona al gobierno, pues intenta parar con o sea la tendencia, pues la suma del PSOE, con un 26,9%, y Podemos, con un 8,6%, ya no sirve, por lo que se despista de su obligación de gobernar. El líder gallego ha valorado estas encuestas en una entrevista en COPE, pero ha recordado que para las elecciones, aún queda mucho y ha preferido centrarse en aportar soluciones que sirvan para paliar la grave situación económica de las familias. Así, ha avanzado que hoy mismo remitirán su plan energético al Ejecutivo, que pasa por fomentar el ahorro y preservar la industria, actualizando el calendario de la transición energética teniendo en cuenta la situación actual. También, propone crear un organismo similar a la AERE que realice un seguimiento de la política energética, además de llegar a un acuerdo para topar el precio de la energía renovable, nuclear e hidráulica hasta que dure la crisis. Así, ha insistido que el principal objetivo del PP en esta etapa pasa por aportar propuestas, y poner a disposición del gobierno una serie de medidas para, al menos, hablarlo. De hecho, para Feijóo es un error cerrar todas las centrales térmicas y poner fecha de cierre las nucleares, ya que estas deben ser prorrogadas para dar estabilidad energética una vez que las renovables tienen un periodo de implantación muy complejo, y ha recordado que aún hay 10 millones de deuda por las ayudas a las renovables de Zapatero. Por otra parte, respecto a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ha reiterado su disposición a negociar con el gobierno, incluso posponiendo la pretensión de que los jueces elijan a los jueces. Y ha recordado los requisitos mínimos de idoneidad e independencia que ha puesto encima de la mesa el PP, que pasa por una regulación de las puertas giratorias, pues a su juicio, un ministro no puede ser fiscal general del Estado. La respuesta del gobierno ha sido furibunda. Nos ha parecido muy sorprendente que el gobierno no acepte ni siquiera volver a hablar sobre este asunto. Su responsabilidad está ahí y la nuestra también, ha declarado. Después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, haya señalado que la carta del PP es un intento de aparentar de cara a la galería que quiere renovar el Consejo. Feijóo ha indicado que un cambio de cromos o de nombres con un listado del PSOE y sus aliados junto al PP es un procedimiento que no es admisible en este momento en Europa. Ante el hecho de que este martes finalice el plazo dado al CGPJ para nombrar a dos vocales del TC, Feijóo ha admitido que sería bueno saber quiénes son los candidatos del Ejecutivo para tener información sobre cuáles son los perfiles en los que confía para ese tribunal. Dicho esto, ha criticado las dos leyes que ha impulsado el Ejecutivo, primero para vaciar de competencias al CGPJ, y después para concederle competencias parciales sujetas a plazo para nombrar solo a dos miembros del TC, algo que, a su juicio, supone una intervención en el Poder Judicial. Ambas leyes, los juristas saben que son inconstitucionales. Por tanto, aquí se está chantajeando la renovación del CGPJ en base a una ley, a sabiendas de que esa ley es inconstitucional. Algo que es especialmente grave, ha enfatizado, para avisar que eso produce inseguridad, y zozobra impropia de un sistema democrático como el español. Y es que, a juicio de Feijóo, la intención del gobierno nunca ha sido consensuar. Su objetivo es qué ley tenemos que hacer, y que esté más distanciada del PP y esté más cerca de nuestros socios. Ha asegurado pues está convencido de que el PSOE no tramitaría leyes como la del sí es sí o la ley trans, pero como son de Podemos, Sánchez solo puede tragar. Un ejemplo claro del desgobierno que impera es la propuesta de Yolanda Díaz de intervenir los precios de la cesta de la compra, aunque según Feijóo, lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es devolver el dinero que han pagado de más por la inflación y lo demás son cuestiones absurdas, discutibles y otras incluso ilegales.
De hecho, al respecto de la medida de Díaz, ha asegurado que solo pone de manifiesto una cosa, que abandonamos al pequeño comercio y al final pagan los productores. Todo ello, sin entrar en la legalidad de las mismas, ya que la ley de cadena alimentaria dice que debe haber un equilibrio de costes, y más al llegar a un acuerdo con las grandes superficies que terminarán por hundir al pequeño comercio, ha zanjado.